Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando yo veía el rostrillo de esta familia de San Lucas que nos los has regalado y donado, y esta tarde rezando, cuando veía el monte con tanta gente que se acercaban con tanta devoción a la Virgen, cómo la contemplaban, cómo oraban ante ella, cómo la miraban, cómo algunas lágrimas bajaban por las mejillas, cuántas acciones de gracia, ¿eh? Y yo decía, digo, me tengo que sentir orgulloso, pero no por tener una parroquia llena, sino por el amor que al monte y todo el mundo le tiene la Madre de Dios. Y de pronto, el Señor, que sé que es muy listo, por medio del Espíritu me dice, ahora va a bajar a lo cotidiano, no a lo extraordinario, a lo cotidiano. ¿Cómo te sentirías tú? Y me hacía una pregunta al corazón. ¿Cómo te sentirías tú si a tu madre de carne y hueso, que está ya en la gloria de Dios, si a tu madre de carne y hueso la quisieran tanta gente como quieren a la Virgen del Rocío? Pues yo le dije al Señor, digo, ¿qué le puedo decir? Pues que en mi corazón no cabría tanto gozo. Yo creo que moriría de gozo y alegría por sentir el cariño que le tributan. Muchas veces no somos conscientes de eso. En este pequeño rostrillo participa de la obra de la creación, como el hombre, por medio de su trabajo, crea, igual que Dios crea también para nosotros. Pero a la vez, en sus horas de trabajo, entrega, en cada cincelada, en cada labrado de ese rostrillo, va siempre un detalle, un momento, un pensamiento, todo lleno de amor, de misericordia y de cariño a nuestra madre. Son gente de San Lucas. Son gente normal y corriente como lo podemos ser cada uno de nosotros, que aman a nuestra madre tanto como la amamos nosotros. Vamos a ofrecer hoy en acción de gracias esta salve, primero por el agua, para los hombres del campo que no me digan nada. Primero por el agua y en segundo lugar porque al monte debe sentirse orgulloso también de que el amor de nuestra madre y patrona, no es un amor que se queda encerrado en los muros del monte, sino que es un amor universal que rompe fronteras y que hay muchos que las quieren tanto como nosotros y se siente tan hermanos nuestros como nosotros nos sentimos de nosotros mismos. Dios te salve, reina y madre de misericordia y Gracias.
Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Madre, a la Santísima Virgen Madre de tu Hijo bajo la vocación del Rocío, te rogamos nos conceda a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el Rocío de tu Espíritu para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Que esta noche de guardia abierta para todos sea una noche santa. Que la Virgen nos conceda ese poder estar junto a ella y nos conceda todo aquello que tenemos en el corazón y que necesitamos para caminar en la presencia de su Hijo Jesús. Ahora, mientras ya nos vamos despidiendo y despojándonos un poquito, el coro culminará con la salve también, para que se mantenga el clima y no haya tanto ruido aquí en la parroquia. Podéis ir en paz.
Inercia Smart Grid y Cexa Telecom patrocinan este espacio. Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo Cexa. Evolucionar para crecer.